Hermanos, hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma, La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido la filiación divina. Hermanos, hermanas, hoy celebramos una fiesta hermosa, San Mateo, apóstol 21 de septiembre, hoy sábado. Gran apóstol, un gran evangelista, hermanos, hermanas, el evangelista de la iglesia, Mateo. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y luego le da esta autoridad también a los demás apóstoles: lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo. Hermanos, hermanas, la iglesia católica, la iglesia tiene el poder de tomar decisiones vinculantes. Tiene ese poder. Bien, hermanos, hermanas, quiero darles hoy, sobre todo a los papás, a los padres, las mamás, una oración para los niños, una oración al divino niño para que ustedes enseñen a sus niños y niñas a orar. Ya tenemos la oración de la familia, ¿verdad? Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, envíe el Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Hacer esto todos los días durante 7 minutos. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Pero hay una oración, hermanos, hermanas, que se reza al divino niño, especialmente para los niños y las niñas. Durante 7 minutos, que el niño, la niña, hagan esto por favor, padres, papá y mamá, tutores, hagan esto. Hay que enseñar a los niños a orar. Recuerden dos hábitos fundamentales para que nuestros niños tengan un futuro promisorio: el hábito de la meditación, de la oración, de conectarse con la trascendencia, y el hábito de la lectura. La oración dice así, aparece en pantalla: amado, eterno y adorado, divino niño Jesús, concédeme la gracia de la conciencia filial. Amado, eterno y adorado, divino niño Jesús, concédeme la gracia de la conciencia filial. Explicarle a los niños y niñas qué es la conciencia filial. Es fácil, por ejemplo, y hagan esto, por favor, papá y mamá, es fácil. A ver, el niño, le pueden decir: ¿quién soy yo para ti? Mi papá, ¿quién soy yo para ti? Mi mamá, ¿podemos hablar? Sí. ¿Podemos interactuar? Sí. ¿Tú puedes abrazarme? Sí, abrázame. Que tu niño te abrace. ¿Yo puedo abrazarte? Sí. Abraza a tu niño. Bueno, pues así como tú eres consciente, tú tienes conciencia de que yo soy tu papá. Sí. ¿Ese hombre que está allí debajo del árbol es tu papá? No. ¿Quién es tu papá? Tú, papi. Tú sabes que yo soy tu papá. Yo quiero que tú sepas que tú tienes un papá eterno, que yo tengo un papá eterno, Dios. Entonces ahí puede explicarle esa escena tan hermosa de el niño Jesús perdido hallado en el templo. Mira, el niño Jesús, él se perdió en el templo y su mamá y su papá lo encontraron y él le dijo: ¿por qué me buscaban? No saben que yo debo estar en la casa de papá.
Hermoso ejemplo. El niño a los 12 años sabía que esa mujer que estaba ahí era su mamá. El niño a los 12 años sabía que ese hombre que estaba ahí era su papá. Pero él tenía una conciencia mayor de que el del cielo era su papá. Y esto es lo que se llama la conciencia filial. Entonces, qué hermoso, ¿verdad? El niño ahí de rodillas, la niña, rezando solito, solito. Amado, eterno y adorado, divino niño Jesús, por los méritos de tu divina infancia, concédeme la gracia de la conciencia filial. Y sigue lentamente, amado, eterno y adorado Jesús, divino niño Jesús, por los méritos de tu divina infancia, concédeme la gracia de la conciencia filial. Importante, hermanos, hermanas, enseñarle a nuestros niños y niñas la oración de rodillas. Hay una conexión cuando oramos de rodillas. Y yo creo que el niño o la niña puede durar, ¿verdad?, 7 minutos de rodillas. No le van a doler. Entonces, enséñenle a los niños y a las niñas esta postura orante. Es muy hermosa, recogida. Una postura sumamente poderosa de oración. Amado, eterno y adorado, divino niño Jesús, por los méritos de tu divina infancia, concédeme la gracia de la conciencia filial. Durante 7 minutos. Hermanos, hermanas, recuerden esa frase permanente en nuestra escuelita para la educación, para la pedagogía de Jean Piaget: el niño explica al adulto. El niño explica al adulto. Hermanos, hermanas, así como nos esforzamos y debemos esforzarnos para que nuestros niños y niñas hagan las tareas educativas. Su tarea de matemática, de geografía, de historia, de lectura. Que hagan esta tarea espiritual. 7 minutos todos los días, antes de irse a la camita, en un recesito de la tarde. Hijo mío, recuerda la tarea, tu habitacioncita, ponte de rodillas. Sí, mami, ya me la sé de memoria. Rezar. De rodillas preferiblemente. Dos hábitos, hermanos, hermanas, para educar correctamente a nuestros niños y niñas: el hábito de la meditación, de la oración y el hábito de la lectura. Y aquí tenemos una oración poderosa al divino niño Jesús, porque Jesús, hermanos, hermanas, fue niño. Al divino niño Jesús, que acreciente, que nos dé la conciencia de la filiación divina, la conciencia de que somos hijos e hijas del Padre. Hagamos, hermanos y hermanas, esa oración. Amado, eterno y adorado, divino niño Jesús, por los méritos de tu divina infancia,
concédeme la gracia de la conciencia filial. Amado eterno y adorado divino niño Jesús, por los méritos de tu divina infancia, concédeme la gracia de la conciencia filial. Amado eterno y adorado divino niño Jesús, por los méritos de tu divina infancia, concédenos la gracia de la conciencia filial. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. María Santísima, embajadora del Espíritu Santo, visítanos y salúdanos como saludaste a tu prima Santa Isabel, para que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Bendice, Jesús, el planeta Tierra. Bendice, Jesús, a cada ser humano que lo habita. Y acelera en nosotros la hora de la santidad, de la iluminación, del despertar, de la conexión con nuestra esencia. Amén.